Saludo a mi gente y una vez más soy Roberto para todos ustedes, alias Rob, trayéndole una noticia muy importante que me está llamando mucho la atención. Y es que sabemos que esos lobos que están ahí arriba están tratando de meter su mano peluda en contra del único que se ha parado y del único que puede hacerle frente. Y todo esto, ¿por qué? Porque se vienen las elecciones y esto lo están haciendo con un propósito siniestro, diabólico, porque saben de que es mejor parar a este enemigo tan poderoso y tan peligroso para ellos que antes que vengan las elecciones. Así que en este día veremos esta noticia que están dando vuelta en todas las redes y que realmente son de mucha importancia y de mucha relevancia para todos ustedes los que están siguiéndome en mi canal. Vamos a ver, esto se trata del allanamiento que han hecho la FBI a las propiedades de Donald Trump, donde se explica la excusa de que supuestamente Donald Trump tiene algunos documentos confidenciales que los puede poner a ellos en tela de juicio. Y como nosotros sabemos de que estamos tratando con algo grueso, con algo siniestro, pues vamos a ver lo que nos dice aquí la noticia. Y vean qué noticiero es el que usan ellos para contraatacar a aquel que puede llevarlos a la Corte Suprema y que los puede poner en la espada y a la pared. Vamos a ver esta noticia muy importante. Esta es la orden de registro con la que agentes del FBI allanaron la residencia y oficina de Donald Trump. ¡Qué increíble! Levantado el secreto que había sobre ella esta tarde, luego de que el magistrado que autorizó el allanamiento lo permitió y luego de que no hubo oposición por parte de los abogados del expresidente Donald Trump. Se conocen muchos detalles. Vamos a ver los detalles. Veamos los detalles. Los agentes para pedir esta orden de allanamiento, que son los delitos que podría enfrentar el expresidente. Las tres violaciones. Supuestamente de la ley de espionaje. También habría la posibilidad, el que nada teme, dice un refrán, y de manejo criminal. El que nada esconde, nada teme, de la presidencia de Estados Unidos. En esta orden los agentes tienen que demostrarle al juez que tienen razón para creer que un delito fue cometido. El juez entonces revisa esos datos y autoriza o no el allanamiento. Como les decíamos, estos simplemente son los delitos que consideran se pueden haber cometido. Pero vámonos al complejo del Capitolio. Desde allí se encuentra Ione Molinares. Ione, un día de mucha actividad en medio de la reacción que ha cambiado los seguidores más... No tienen... Esta gente... argumentos que han presentado desde un... Esta gente no tiene realmente argumentos para cómo... Parar a Donald Trump. Pero ellos quieren encontrar, porque ellos saben de que Trump viene con todo, y si Donald Trump llega a ganar la presidencia y el poder nuevamente, ellos se van a ir todos a prisión, porque Donald Trump ha desenmascarado desde antes, desde que él estaba en el poder, y ahora estando ahí. Recordemos de que anteriormente, después de que Donald Trump perdiera las elecciones, le quisieron dar persecución, no solo para dejarlo libre, sino que también le querían poner leyes para encerrarlo incluso. Entonces, ¿cuál es el temor de esta gente? Como dice el refrán, si nada esconde, nada temes. Pero esta gente, ellos saben de que este es su más grande enemigo en la actualidad, y que si este tipo llega a ganar el poder, van a ir todos detrás de las rejas como cucarachas y chinches. Así que vamos a terminar de escuchar esta noticia.
Pero aquí ha cambiado la conversación sobre lo que estaban buscando los agentes federales y lo que Trump dice, que si se lo hubieran pedido lo hubiera entregado, pero se lo pidieron y no lo entregó. En más de una ocasión, la verdad es que ese proceso de extracción de documentos desde Mar-a-Lago comenzó en enero, cuando los agentes llegaron y extrajeron por lo menos 15 cajas. Después tuvieron que volver con un citatorio en junio y a raíz de que todavía no habían entregado todos los documentos con una... Están así porque saben de que Trump esta vez se los va a comer vivo. No va a haber... No va a haber manera en que ellos puedan hacer otro golpe de Estado como lo hicieron. De la mansión de Mar-a-Lago del expresidente. Y aquí hay un gráfico para que nos acompañe. Son 11 grupos de los que son secretos, ultra secretos, confidenciales. En total 20 cajas y entre ellos vienen... 20 cajas, imagínense. Donald Trump, ellos saben de que... Perdón presidencial para un gran aliado de Donald Trump, Roger Stone. Y también había un documento que tenía, entre otras cosas, una palabra entre comillas, presidente de Francia. Son varios de los documentos que reporta el periódico Wall Street Journal. Hoy aquí en el Congreso, Juan Carlos, la presidenta de la Cámara de Representantes pedía mesura, especialmente esperar a que lo que se sepa, pues por lo menos se conozca un poco más de información antes de saltar a recriminaciones. Esto fue lo que dijo Nancy Pelosi. Están preocupados. Estas ratas van a caer. Si Donald Trump llega a ganar el poder, estas ratas van a caer todas detrás de las rejas. Después es altamente clasificada, es más que ultra secreta. Así que, como vimos, están muy alarmados. Están muy alarmados y tienen. Están con el terror de ser descubierto. Todo lo que Donald Trump ha mantenido y ha estado trabajando durante tiempo. Sí, dice que ella sabe lo mismo que saben los que están simplemente leyendo las noticias, viendo los reportes de noticias, porque es muy poco lo que se conoce. De hecho, los republicanos de la Comisión de Inteligencia saltaron a pedir y exigir que se entregue más información. Ellos, esta mañana, antes de que aparecieran muchos más detalles y que pues se diera la autorización por parte de los abogados de Trump para publicar esta orden. Sí. Cateo, pues lo que decían estos republicanos es que ellos dicen que no hay suficiente información y que se les debe entregar toda la información posible a los estadounidenses. Recuerda que el secretario de Justicia dijo este jueves que no puede dar más información de la que simplemente, haciendo una excepción, dio a conocer el Departamento de Justicia ayer. Esto fue más o menos lo que dijeron algunos de esos republicanos. Aquí está. A mí, en lo personal, hasta me sorprende que Donald Trump sigue vivo, porque está tratando con alacranes, serpientes, dragones infernales. Ese es el punto, no sabemos, y les estamos pidiendo que nos digan. Hay muchas cosas que ellos pueden mostrarnos y yo no quiero especular cuáles serían, que podrían llegar al punto de que tal vez no tenían más opción. Pero me sorprendería mucho, mucho, cuáles serían, considerando la gama de cosas que pudieron hacer. Y son esos argumentos cuando un congresista habla de que podrían ser extraterrestres los que hacen que esto sea para muchos tan irresponsable a la hora de los republicanos saltar a generar conjeturas. Lo que más preocupa a muchos es lo que apareció de parte del Washington Post desde este jueves en la noche, en el cual se reveló que posiblemente muchos de estos, algunos de estos documentos clasificados tendrían que ver con el poderío nuclear estadounidense. Eso sí tiene muy preocupados a muchos. Eso nos puro bla bla bla. Realmente es más fuerte lo que... Para todos nosotros nos pone nervioso porque sabemos que hay secretos y información que Rusia, la China, Irán gustarían a obtener, y tenemos procesos de guardar nuestros secretos para nuestra defensa y seguridad nacional. Sí, porque el gobierno que está le vendió la nación, la soberanía, a China. Y Donald Trump no se va a quedar con las manos así, sin hacer nada. Donald Trump va a sacar a luz toda esa verdad. Hoy fue un
aquí en el Capitolio, cuando normalmente durante todo el mes de agosto hay un receso en el Congreso, pues para poder aprobar esta ley de reducción de inflación del presidente Biden, llegó todo el Congreso este viernes y por eso pues se aprovechó para hacerle preguntas a muchos de estos republicanos. Algunos de ellos están pidiendo mesura dentro de los mismos republicanos a la luz de tantos ataques directos al FBI, al Departamento de Justicia y a los agentes del increíble. FBI. Entonces, pero sin embargo, Juan Carlos, increíble, increíble lo que estas ratas pueden llegar a hacer cuando tienen el poder, no tienen respeto. El Departamento de Justicia y el FBI, porque vendrán investigaciones. Mira. Una mayoría republicana en la Cámara no dejará ninguna piedra sin levantar en cuanto a la transparencia y la responsabilidad de esta politización descarada del Departamento de Justicia de Joe Biden y del FBI. Así tiene que ser. Nadie está por encima de la ley, y yo estoy de acuerdo con eso. Nadie lo está. Y eso lo incluye usted, secretario de Justicia Garland. Eso lo incluye usted, director Wray. Pues parece que independientemente de lo que arroje la investigación, a muchos, especialmente a los más cercanos del presidente Trump, no los van a poder convencer. Sin embargo, muchas de estas declaraciones aparecieron mucho antes de que se diera a conocer este más detalles sobre la investigación del FBI. Habrá que ver, Juan Carlos, qué pasa en los próximos meses. Están qué cambio habrá preocupados. Ellos lo están haciendo antes de las elecciones porque quieren seguir en el poder. Pero Donald Trump está trabajando duro para que cuando él gane el poder, todas estas ratas sean todas metidas detrás de las rejas. Vamos a analizar qué significa la información revelada hoy. Para eso me acompaña desde aquí, desde nuestros estudios, Manuel Retureta, él es abogado criminalista. Manuel, quiero poner una gráfica con los tres delitos que están mencionados en ese documento para que le expliquemos a los televidentes sobre qué es lo que hay aquí, cuáles son los posibles delitos que creen los agentes federales se pudieron haber cometido. Vamos a reiterar que aquí hay una presunción. Vamos a ver los delitos que se cometieron supuestamente. Escuchen. Pero esos delitos incluyen la posible violación de la ley de espionaje, la obstrucción a la justicia y el manejo ilegal de registros oficiales. Comencemos por la ley de espionaje, Manuel, y con la reacción de lo que has visto hasta ahora de ese documento. O sea, ellos acusaron a Trump anteriormente de lo que hoy acusan a Trump. O sea, ellos... Es increíble cómo esta gente... La importancia de eso es, no, obviamente que es un documento clasificado, pero el nivel de clasificación que por lo menos los papeles de la orden de registro nos dicen, son documentos de alta seguridad, lo que se llama un documento compartimentalizado, sensitivo, es uno de los niveles más altos. Así que el nivel de clasificación, si había alguna duda, que bueno, a lo mejor nada más que son documentos. Señores, estamos ante... Estamos tratando algo grande. Las ratas, los escorpiones, las serpientes. Que alguno de esas clasificaciones saben de que su más grande enemigo y hay un proceso los va a meter a todos detrás de los barrotes. Así que la defensa del presidente que así que bueno, esta era la noticia que les quería yo compartir. Que responder a esa ley también. Y sigamos siempre indagando y veamos cómo se está moviendo todo esto, porque no se podía publicar, está publicado. Como abogado, ¿cómo se llega a este documento y qué tienen que hacer los agentes federales, en este caso los fiscales, los abogados del Departamento de Justicia, para que un magistrado, que es el tipo de juez que autoriza este tipo de allanamiento, les diga que sí? Ellos simplemente le dicen queremos hacer esto y el juez le dice sí, que sí. Increíble. ¿O cuál es el proceso para llegar a este documento? Donald Trump, mientras estuvo en el poder, nunca hizo tal sinvergüenzada. Pero estas ratas son tan malignas, tan diabólicas, tan infernales, que se pueden dar el poder de llegar a hacer esto con un antiguo o un expresidente, uno de los mejores que ha tenido Estados Unidos. Pero nosotros sabemos que Donald Trump
es uno de los más grandes pilares en contra de estas ratas que nos quieren traer su infierno a la tierra. La única manera, y ha llegado al tiempo que parece que no se va a dar esta información. O se va a dar. Así que bueno, este era todo lo que les quería compartir. Soy Roberto, manténganse en sintonía. Vamos a seguir compartiendo todo lo que es noticias importantes para ustedes. Gracias por estar siempre conectado en mi canal. No se despeguen porque vamos a estar compartiendo mucha información importante y cómo se mueve esto antes de las elecciones, porque cuando se lleguen las elecciones del año próximo, esto va a tronar. Recordemos que el año próximo comienza lo que se llama la abominación desoladora y que va a terminar también la prevaricación asoladora. Así que sigan adelante, bendiciones, recomienden mi canal, compartan esta noticia de suma importancia. Soy Roberto para todos ustedes, bendiciones.